Yo puedo observar y probar ahorita de que ustedes están haciendo mal cerrando esto. Están violentando la tranquilidad y libre tránsito de las personas a través de esto. No, no, manita. No, 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 no. Entonces nunca nadie hubiera hecho esto. Claro. Nunca nadie hubiera hecho. Justamente para mejorar la condición de vida de todos, entonces se ha hecho esto. Por eso se ha hecho la gestión de esto. Entonces, él tiene que estar libre para que el Señor pueda venir por acá, el Señor puede venir a mi familia. Me han dicho que era el municipio, ahora ellos dicen que hoy dieron iban a la aprobación. No, no. Yo doy la aprobación. Provisionalmente voy a hacer nada. Ya, le quiero decir algo. Mamita, su esposo, ¿de? Esto me saca hoy día. Ya, hoy día. Si no, mañana yo voy a venir de acá con personal, pero lo saco, pero no será. Y evite el problema. Qué linda es la misma armonía entre todos los vecinos. Yo quisiera, por favor, pedir, no sé, que hicieron el tiempo los dos para dar vuelta por entrada para que se Mamita, cuando ya estaba en mala situación, mamita linda, preciosura, y aquí para allá, no me dan ni un apoyo, me han dado cuando destruiste tu casa, ni un apoyo, pues mira, pedir a robar nada. Pero justamente se ha hecho esto para que su casa esté en mejores condiciones, ya, ya no va a tener que se va a desparramar, ya, que usted va a vivir mejor, pero esto lo tengo libre, ya, tipo calles esto. Familias de las más de 6 viviendas construidas en la faja marginal de la quebrada Amorarca fueron advertidos por los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Morales de recibir una sanción al no respetar los 4 metros adyacentes a esta quebrada. Hace poco se concluyó esta obra, que se vio afectado por el incremento de la quebrada. Félix Cabrera Reyes, gerente municipal, dijo que otras familias hicieron una especie de tranca evitando el tránsito peatonal de los lugareños, a quienes dieron un tiempo de prudencia para retirar lo construido temporalmente. Sí, justamente hace unas horas hemos recibido la visita de algunos moradores de allá adyacentes a la quebrada Morarca, justamente para tratar la problemática, lo que están sufriendo las viviendas más que todos, y lo que no se está respetando, la faja de dominio de esta quebrada, la Morarca. En su momento, creo que al inicio, antes de empezar esta obra, que ya es una realidad donde se ha esperado muchísimo tiempo, pero se ha culminado satisfactoriamente, pero no se viene respetando lo que es la faja marginal, lo que es la quebrada. Hemos tenido coordinación con el ANA, ¿no?, con la misma municipalidad, los funcionarios. Se han hecho la visita, la inspección técnica al campo, por lo general que se respete los 4 metros de ambos lados, lo que en la derecha e izquierda, donde las viviendas se pueden acoplar. O no olvidemos que esta es una quebrada y se tiene que respetar la fuente natural, ¿no? Esta obra de infraestructura de concreto armado, posteriormente vamos a tener que realizar la operación y mantenimiento de esta infraestructura, por la que se necesita pues que esté libre, ¿no? No podemos permitir que haya construcciones que se están construyendo al borde de la quebrada o encima de la quebrada, que ya hemos visto en algunos casos, lo cual se está notificando. Y posteriormente en la denuncia respectiva por desobediencia a la autoridad, ¿no? O sea, no olvidemos que esta es una quebrada y posteriormente vamos a hacer la operación y mantenimiento de esta infraestructura por algún daño que podría ocasionar durante el tiempo, ¿no? Vecinos cercanos, ingeniero, ya han, digamos, han hecho una especie de tranca para que personas no puedan transitar por esa alcantarillada. Sí, justamente también hemos coordinado con la población que nos han visitado. No está diseñado la losa superior de la infraestructura para hacer un tráfico vehicular. No está permitido para que pasen los vehículos de autos, motocicletas. No está diseñado para eso. Lo que sí hemos coordinado con la población para prevenir que esas motocicletas o los vehículos que puedan transitar, poner por lo menos lo que son las macetas con sus arbolitos o algunas rejas que no permitan pues el flujo de los vehículos que podrían transitar ahí, ¿no? Entonces, de esa manera pues solamente funcione como un pase peatonal, pero no podemos cerrar en su totalidad la quebrada porque estaríamos pues infringiendo lo que es el cauce natural. Es una quebrada pública, no es una fuente natural y no podemos cerrar. Hay que hacerle entender eso a la población, que tome conciencia que esta es una infraestructura del Estado. El Estado ha invertido para poder culminar esta obra 4 millones más
y nosotros como entidad pues tenemos que hacer de acuerdo a los lineamientos, al reglamento, lo que establece ante una quebrada, ¿no? Respetar la faja de dominio y por lo menos pues algunas viviendas que son adyacentes a esta quebrada de poder rellenar su terreno. Yo se ha visto pues que hay viviendas por debajo de 1.5 metros por debajo de lo que es la quebrada o la losa, pero hacer el esfuerzo de que hacer el relleno respectivo de sus terrenos, que se garantice la estabilidad de su terreno y poder cercar por lo menos en su área privada, ¿no? Pero no hacer ningún tipo de construcción o ejecución sobre la losa superior de esta alcantarilla y mucho menos pues al borde, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Esta obra ya hemos liquidado, el Ministerio de Vivienda posiblemente de repente va a dar su visita y no queremos pues ninguna sorpresa por parte de la población donde haya infraestructuras sobre esta quebrada o sobre esta alcantarilla de concreto armado que se ha realizado. Ingeniero, ¿cuántas viviendas han sido observadas que estarían desobediendo a la autoridad en esta parte de la quebrada Morarca? Bueno, ya son como 6 a 10 viviendas que se le ha ya notificado, coordinado con ellos y a la vez se ha advertido, ¿no? Primero es una advertencia y para que ellos también tengan el tiempo de poder realizar la seguridad de sus viviendas, ¿no? También hay que tener un punto lo que es el tema del desagüe sobre esta alcantarilla. En su momento también con los funcionarios de Mapa San Martín se está planteando hacer un estudio de condominial, ¿no? Un sistema de desagüe condominial provisionalmente para que esas viviendas pues no descarguen todo el residuo sólido hacia la quebrada y afecte pues, ¿no?, con el tiempo a la salubridad de muchas personas. Entonces se está trabajando en ello, pero también yo quisiera que tomen conciencia la población de que no contaminemos nuestra quebrada, de respetemos la faja de dominio, vemos la forma, o hay que trabajar de la forma de que esta quebrada pues sobre esta estructura sea un pase peatonal para prevenir pues, que la transición de los vehículos también pasen por ahí. Finalmente, ingeniero, ¿cuántos días hábiles se le ha otorgado a esas familias para que puedan retirar lo que han construido temporalmente? No, se le está dando un plazo máximo de 10 días, ¿no? Si no, no podemos darle más plazos pues, respectivos. Y si no, desacatan a la autoridad, pues vamos a ver con los documentos o los informes legales correspondientes. Y con la finalidad pues de que esta infraestructura pues no cause ningún colapso por un peso estructural sobre su encima, ¿no? Entonces hay que ver todo ese tema, el parte de la seguridad, y nosotros como entidad estamos coordinando más que todo con la población, advirtiéndoles, y posiblemente pasaremos a notificar ya legalmente por desacato a la autoridad, y vamos a respetar los derechos de nuestras fuentes naturales, de nuestras quebradas, que también tienen el área de influencia para su posterior de operatividad y mantenimiento que se necesita. ¿Qué decirle a las familias que han sido observadas, ingeniero, finalmente? Bueno, exigirles pues y hacerles, yo sé, como entidad se les entiende la preocupación hacia esas familias, pero hay que entender también que están construyendo su vivienda adyacentemente a una quebrada natural y hay que respetar esa quebrada, la faja de dominio. Hay que ver la forma, nosotros como municipalidad estamos aptos para apoyarles en el tema, el asesoramiento técnico más que todo, para hacer el alineamiento respectivo de sus viviendas, para que ellos puedan tomar los puntos y puedan alinearse y hacer su cerco respectivo, ¿no? Esa es la garantía que podemos darle como entidad pública, de asesorarles técnicamente y que no se afecten también bruscamente a futuro.